Las decisiones tienen consecuencias, también en cuanto al voto se refiere. Como comprobaba ayer mismo un progre de nombre Rubí. 24 años, una carrera, un máster bilingüe y estoy tirando el currículum en el Mercadona y en Inditex. Para reflexionar. Para reflexionar, pero ¿no eras tú el que llamaba fachitas a los de Vox y decía estas cositas? Pedro Sánchez, fan de Taylor Swift. Yo me descojono. Tiene mi voto. Pues ya sabes, amigo Rubio, a disfrutar lo votado, como lo hacen los socialistas que habitualmente utilizan el servicio de Renfe. Que por cierto, este pasado fin de semana estuvieron a punto de ser protagonistas de una auténtica catástrofe. El tren accidentado de Renfe cruzó Madrid descontrolado y sin maquinista. Pero esperad, que la cosa es más grave de lo que incluso parece. Pero es que encima yo no entiendo cómo no se ha frenado ese tren. O sea, han debido de cortar el otro tren y encima han debido de aislar todos los frenos. Entonces, el otro tren, o sea, no ha descarrilado el tren entero, ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Y decían que iba toda hostia. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces, la unidad esa que iba a la deriva, ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. O sea que estamos hablando de la posibilidad de que hubiera habido heridos y muertos. ¿Y cómo creéis que reacciona el ministro de Transportes, Óscar Puente? Pues os lo resumo con este titular. Ocultan con una lona el tren descarrilado en el túnel que une Atocha con Chamartín. Y ya estaría, ojos que no ven, corazón que no siente. Estas son las consecuencias de votar a los socialistas, que recordemos, se gastaron 100.000 euros de nuestros impuestos en videojuegos para formar al personal ferroviario en resiliencia. Dramas e idioteces que nos hubiéramos ahorrado si hubieran prosperado cualquiera de las dos mociones de censura presentadas por Vox en el Congreso, que ningún otro partido político quiso apoyar. Y así estamos como estamos, con un CIS de Tezanos que da vencedor al Partido Socialista en las elecciones, provocando este titular de Antena 3 Noticias. Atención. El PSOE volvería a ganar las elecciones generales, pero el PP a corta distancia, según el CIS. ¿Cómo que volvería a ganar las elecciones si las últimas no las ganó? Así juegan estos mamporreros de la desinformación. Que nos siguen intentando vender el teatrillo entre Partido Popular y Partido Socialista, como si no fueran lo mismo. Primero, con la querella fake que presentaba el Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal, que ayer mismo era tumbada por el juez Pedraz, al no estar basada en absolutamente nada de lo que ponía en el informe de la UCO. Y en segundo lugar, con el teatrillo que también se marcaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no acudiendo a la reunión con Pedro Sánchez, que por cierto iba a provocar estas palabras de la iluminada ministra de Trabajo comunista Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Vaya usted a saber en qué constitución estará esto que dice la fashionaria, en la española desde luego no. Eso sí, para lo que ha servido todo este teatrillo es para darle cobertura a la presidenta madrileña y así alabar el cambio que se ha hecho en Ceuta y en Melilla, sustituyendo los festivos de San José y la Hispanidad para celebrar el final del Ramadán. El 12 de octubre siempre se celebrará en Melilla, pretenden manipular la realidad de la ciudad autónoma. Los melillenses han sido siempre ejemplo de convivencia entre cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, todos españoles. Hay que conocer Ceuta y Melilla para entenderlas. Y habla de manipulación sobre este tema precisamente Ayuso, que es la que lo está manipulando todo. Pero por si todavía queda alguna duda, aquí tenéis la explicación de la diputada de Vox, Rocío Demer. Como todo el mundo sabe, lo que sucede cuando una fiesta cae en domingo, lo que se hace es que se celebra a efectos laborales el lunes. Pues en el caso del Día de la Hispanidad, que en 2025 cae en domingo, o San José, que también cae en domingo, en 2025, aunque San José es otra historia porque es verdad que lleva mucho tiempo sin celebrarse a nivel nacional y bueno, pues se hace a nivel local, se deciden las correspondientes juntas de gobierno, pues en este caso estas dos han sido sustituidas, en el caso de Melilla, por dos Pascuas musulmanas. Decisión del Partido Popular. El Partido Popular suele ser el Partido Socialista con 10 años de retraso, pero en este caso parece más bien el Partido Socialista con 10 años de adelanto. Lo que sospechábamos, Ayuso y el Partido Popular están intentando estafar a la población española una vez más. Como lo han hecho en innumerables ocasiones con el tema de la inmigración ilegal, criminalizando a Vox. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Ceuta se declara al borde de la quiebra por la crisis de los MENAs, suponen lo que el presupuesto de policía local. Una vez más, el tiempo vuelve a dar la razón a Vox, pero nada, que en el Partido Popular siguen empeñados en tener el corazón así de ancho, diciendo idioteces como estas de la concejal del Partido Popular en Torrelodones.
Las personas tienen derecho a inmigrar y por lo tanto el gobierno debe acomodar este derecho en la mayor medida de lo posible, especialmente en las naciones más prósperas. Si nos cuentan que está hablando un dirigente socialista o comunista, nos lo podemos creer perfectamente. Como también nos podríamos creer que el diputado autonómico del Partido Popular, Alfonso Serrano, se haya pasado al PSOE, después de decir estas palabras sobre el centro de menas que ha abierto Santa Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada. Un centro en la Cantueña en el que la comunidad ha invertido, que tiene aulas, que tiene dormitorios, que tiene asistencia social, asistencia sanitaria, que tiene comedor, que está preparado para que es un centro de primera acogida. Menos mal que Ayuso no tenía competencias en este sentido. Si las llega a tener, no me quiero ni imaginar lo que hubiera construido con nuestros impuestos. Un centro de menas en Fuenlabrada que llevará a la localidad madrileña al caos, como el que se ha apoderado de Cataluña. A mí me robaron. A usted le robaron aquí. Yo salí del cajero. O sea, ya le estaban esperando. ¿Sabían que usted iba al cajero? No, están viendo. Ya, claro, observan. Observan a la gente que va. Y yo salí del cajero, crucé la calle. Y nada, que más cojo la calle, a los 20 metros me cogieron un poco de gas. Me apuntó. No sé si es... Ya, lo siento. No sé si es una pistola. Testimonios que estremecen, pero no a los dirigentes de Partido Socialista y Partido Popular, que imagino en el día de ayer celebrarían la llegada del cayuco más grande de la historia. En los que, atención, ya llegan hasta inmigrantes ilegales pakistaníes. ¿Qué cosa más rara que estos pakistaníes elijan España como país de destino, cuando entre España y Pakistán hay más de 10.000 kilómetros de distancia, y unos cuantos países también entre medias? Pero nada, no hagamos caso a conspiranoicos como Rubén Pulido, que ya advertía que esto iba a pasar hace solo unos días. Es que ahora hay iraníes, pakistaníes y afganos que están cogiendo vuelos en Turquía, están acabando en Casablanca o en aeropuertos de Mauritania para llegar a Europa a través de las Islas Canarias, utilizando la ruta del Atlántico. Algo absolutamente surrealista, pero que debería preocupar mucho al pueblo canario, en el cual hay especímenes que directamente centran todos sus esfuerzos en combatir a los turistas. ¡Esta playa nuestra! ¡Esta playa nuestra! Esa playa, como poco, es de todos los españoles. Pero bueno, aquí cada cual se monta su película y adelante con los faroles. Películas como las que se montan algunos con la intención de detener a Vox, que luego resultan en palizas como las que recibían dos españoles a manos de varios magrebíes ayer mismo en Mallorca. O en noticias como estas. Persigue en Vitoria a una mujer hasta su casa y rompe la nariz a su novio cuando le exige explicaciones. Pues nada, no hay manera, ni con estas noticias las empoderaditas gorditas atan cabos. Como por cierto, no lo hacen los votantes del Partido Popular en Castilla y León, después de haber visto a su presidente Mañueco haciendo manitas con los sindicatos comegambas. Hemos firmado 4 acuerdos hoy, pero van a movilizar en torno a 1.000 millones de euros. Desde la UGT de Castilla y León, presidente, te demandamos que sigas en esta misma línea de trabajo. Pues bien, al mismo tiempo que se gastan nuestros impuestos en pagar las marisquerías a estos jetas, aquí nos sale el líder del Partido Popular Nacional, Feijóo, para decirnos esto. Y tiene el compromiso de mi partido que cuando tengamos el encargo de los españoles de gobernar, habrá una reforma fiscal a la baja. ¿Y cómo no creerle? Si junto con el Partido Socialista aprobaron estas cotizaciones a la Seguridad Social a los autónomos, que más bien es un auténtico saqueo. Sinceramente, visto lo visto, antes que bajando impuestos, veo al Partido Popular sumándose a las tesis de esta chiringuitera del sindicato de inquilinos. Si están dispuestos a jugar al juego del negocio de la vivienda, tienen que tener muy claro que cualquier negocio tiene sus riesgos, ¿no? Si tú estás jugando a que quieres invertir en la cosa que más rentabilidad da ahora mismo, un 12% leí el otro día en algunas partes de España, pues eso tiene sus riesgos, porque tú no estás haciendo negocio con tulipanes, estás haciendo negocio con la vida de la gente. Y si tú estás dispuesto a hacer negocio con la vida de la gente, tienes que aceptar que a lo mejor a veces te va a tocar gente que va a caer en impago, porque los alquileres están insoportables y no lo van a poder pagar. Lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres al 50%, por ley, obligados, ya vemos cómo lo hacemos. Unas palabras que no son más que una nueva constatación de que vivimos entre absolutos chalados y pirómanos, que desde luego han tenido una buena profesora en Yolanda Díaz. Que hay que dar un paso más y negociar también los algoritmos, las instrucciones y las reglas matemáticas que forman parte ya de las decisiones de todas las empresas. El cambio climático no es un problema técnico, no es un problema de razones técnicas, sino que es un problema de decisión política. Y ya está aquí. Que ya está aquí. No te preocupes, Yoli, que ahora me pongo a buscarlo.